esperaron el momento exacto para entrar en grupo, amedrentar a los guardias y quedarse con un botín que claramente estaban esperando hace varios días. El blanco para estos delincuentes, aún no se sabe si actuaron 5 o 6 sujetos, fue una automotora en Pudahuel. Los 2 guardias de seguridad son ingresados violentamente hasta una garita existente en el lugar y paralelamente estos sujetos proceden en primera instancia a sustraer 6 camionetas y station wagon y regresan 5 minutos más tarde a sustraer 5 vehículos más. Y es que tuvieron todo el tiempo del mundo. Se dieron el lujo de hacer 2 viajes para poder sacar las 11 camionetas desde la automotora. Inventaron la manera de organizarse y esconder los vehículos. Y en ese afán, uno de ellos no tuvo tanta preparación. Eligió este condominio en Renca para esconder la camioneta sin levantar sospechas. Pero eso fue lo que menos hizo. Al intentar estacionarse, terminó chocando con el portón de una casa. Yo pensé que algún había curado a alguien y no alcanzaba a hablar, dije yo, y le pegó el pencado. Una camioneta nueva, roja. Y la chocó ahí, pues, y lo tenían detenido. Claro, los propios vecinos lo detuvieron y se lo entregaron a carabineros. Luego sabrían que era una de las camionetas robadas en Pudahuel. Otras 2 camionetas fueron recuperadas durante la noche, pero de las otras 8 aún nada. Un robo que asciende a los 200 millones de pesos. Su destino sería el mercado informal. Al ser vehículos nuevos y sin estar con un aparato de GPS para buscarlas, suben las posibilidades de reducirlas, revenderlas o incluso sacarlas del país. El más recurrente ante este tipo de situaciones es una inscripción con documentación ideológicamente falsa, con factura falsa. Entonces, de esta manera se trata de disimular el origen ilícito y reinsertarlo en el mercado. Por eso, lo único que queda es la denuncia. Si ve alguna camioneta marca San John o Mitsubishi nueva, estacionada sospechosamente, no estaría nada de mal que llamara a carabineros. Es probable que estos sujetos estén intentando ocultar algunas de las 8 que aún no aparecen.